minutos con el Gallo Rojo, el programa del Partido Comunista de Venezuela, para dar a conocer sus opiniones, sus observaciones, sus comentarios, sus posiciones sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Hoy nos acompaña nuestro secretario general, el camarada Óscar Figuera. Bienvenido, camarada, ¿cómo estás? Bueno, camarada, aquí en 10 minutos con el Gallo, en este esfuerzo que estamos haciendo de manera colectiva, desde la Secretaría de Propaganda, desde el grupo político, del Comité Central del Partido, para lograr que los planteamientos, las ideas, las propuestas que el Partido Comunista, la Juventud Comunista, los frentes políticos de masa, vienen impulsando para lograr motivar la organización, la movilización y la lucha del pueblo venezolano. Y ese esfuerzo está. Bueno, camarada, usted tiene fama de que es buen conversador, pero aquí la tiranía del tiempo nos dice que son 10 minutos. Así que vamos a entrar en materia. Los comunistas y las comunistas se preparan para su 16º Congreso Nacional. ¿En qué contexto se desarrolla el Congreso del PCB? Sí, efectivamente, son 10 minutos con el Gallo. Son 10 minutos, bueno. El 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela se desarrolla en un contexto nacional e internacional muy complejo. Nosotros nos apreciamos que de profundización de la lucha de clase, de profundización de las contradicciones, como decimos nosotras y nosotros, de las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalista, que es entre el cada vez más progresivo y amplio proceso de producción colectiva y la apropiación individual de la ganancia, de la plusvalía, que producen millones de obreras y obreros, de trabajadores y trabajadoras, manuales intelectuales, científicos y técnicos a nivel mundial por parte del capital. Entonces, ese proceso de concentración y de acumulación genera en el otro polo miseria, exclusión y necesidad de luchar por transformar esa sociedad. Esa realidad es la que existe a nivel mundial hoy, que se ha agudizado con la pandemia y luego con la situación de confrontación militar, política, cultural, que se desarrolla en Europa del Este, entre Rusia y algunos dicen que Ucrania, pero realmente entre Rusia y el imperialismo estadounidense y europeo. Como parte de esa confrontación y lucha de contradicciones intercapitalistas e interimperialistas. Entonces, en ese contexto general desarrollamos el 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela, que en el caso venezolano, entonces, esa crisis mundial del capitalismo, del modo de producción capitalista, impacta de manera mucho más fuerte a una sociedad y a una economía de carácter dependiente. No solamente dependiente del petróleo, sino también dependiente culturalmente, dependiente militarmente. Una sociedad como la sociedad venezolana, que nosotros hemos caracterizado como una sociedad capitalista, dependiente y rentista, cuya crisis, generada no solo por las criminales medidas unilaterales del imperialismo norteamericano, sino por la propia crisis del modo de producción capitalista, dependiente y rentista venezolano, y por las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en vez de profundizar procesos de transformación revolucionaria, decidió colocarse en la línea de apoyar las políticas del capital. Y es por eso entonces que nosotros venimos denunciando y se dio ese proceso de confrontación, de separación, de deslinde, que se ha venido produciendo con el gobierno y la cúpula del PSUV como consecuencia de que ellos están aplicando un paquete neoliberal, mientras que Chávez planteaba una propuesta de liberación nacional, de construcción de soberanía, y el presidente Maduro y la dirección del PSUV suscribió con el Partido Comunista el 26 de febrero del 2018 un acuerdo unitario marco que no era para imponer una salida neoliberal capitalista en Venezuela, sino una salida revolucionaria a la crisis del capital. Entonces, ellos están violando un acuerdo suscrito con el Partido Comunista. Ellos decidieron una ruta distinta para el desarrollo nacional, se colocaron al servicio del capital y el Partido Comunista sigue al servicio de la liberación nacional y de la emancipación
de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Entonces ese es el cuadro en que desarrollamos hoy nuestro 16 Congreso, de profundas contradicciones y de proceso de recuperación de la lucha popular y de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Cuáles son los temas que están discutiendo las y los comunistas en este proceso congresual? Bueno, el Partido Comunista tiene una agenda en su Congreso. Primer punto es la evaluación de la propia actividad del partido, de la aplicación de su política, de cómo en el transcurso de estos 5 años el Partido Comunista, la Juventud Comunista, los frentes políticos de masa han cumplido la línea que aprobó el 15 Congreso, que fue de confrontar, deslindar, reagrupar y acumular fuerzas para avanzar, enfrentar la agresión imperialista y también el entreguismo de la cúpula gobernante. Esa es la línea que aprobó el 15 Congreso del Partido Comunista y ratificó nuestra 15 Conferencia Nacional. Entonces, ese es un elemento que va a evaluar el partido en su Congreso desde la Conferencia de la Célula, porque el partido, su proceso es desde las Conferencias de la Célula, conferencias locales en los municipios, conferencias regionales en los estados y Congreso Nacional. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con ajustar la línea política y el programa del partido. Entonces, hablamos de actualización programática. Y es como el programa del partido de 1980 lo ajustamos a la realidad de hoy. Como es un elemento esencial. Que es la estrategia, ¿no? Tiene que ver con la estrategia, exactamente. El programa traza la meta estratégica del partido, que es la lucha por el socialismo, por la liberación nacional, por la construcción de un poderoso movimiento obrero, popular, comunitario, de la intelectualidad revolucionaria, de todas las capas y clases sociales explotadas de la sociedad capitalista, pero que pueda trascender el modo de producción capitalista y construir una sociedad de justicia y de igualdad. Entonces, eso es la estrategia. Y la táctica, que es la línea política, ¿cómo hacer eso? ¿Con quiénes nos aliamos? Y nosotros hasta ahorita tenemos claro que nuestra alianza es con el movimiento popular, con el movimiento obrero, con el movimiento de masas, y uno de los objetivos que está discutiendo el Congreso es cómo construir una amplísima unidad social y política que se pueda expresar en un frente nacional, popular, revolucionario, antiimperialista, profundamente democrático e incluso antifascista. Porque muchas de las cosas, muchas de las realidades que están en desarrollo tienen que ver con esa deriva del modo de producción capitalista, que cuando hay resistencia de los pueblos, bueno, aplican las políticas neoliberales que son una manera de aplicarse al capitalismo, y junto a ellas van restringiendo los derechos sociales y políticos de nuestro pueblo. Eso está sucediendo en Venezuela, el famoso tema reciente de la UNAPRE y el papel que juega el Ejecutivo y juega el Poder Judicial tienen que ver con eso. La clase poderosa burguesa utilizando el aparato del Estado para ejercer dominación frente a la clase trabajadora. Entonces, la línea política tiene que ver con ese objetivo. ¿Cómo lograr la más amplia unidad obrera popular de las masas explotadas para construir un amplio frente que sea capaz de confrontar y derrotar las políticas agresivas del imperialismo y también las políticas entreguistas en favor del capital que aplica el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros? Nosotros por eso es que estamos utilizando una consigna que todavía no es la del Congreso, pero que viene trabajando, que viene desarrollando en el partido, que es amplia unidad de acción obrero popular para enfrentar y derrotar la política neoliberal del gobierno y del capital. Bueno, indudablemente que el gobierno no está muy contento con esta decisión, claro, que tributa a los principios del Partido Comunista. Los principios históricos de toda, exacto, la existencia del Partido Comunista. Del Partido Comunista de Venezuela. Y bueno, ha resultado en una línea de agresión y ataque permanente por parte de voceros de la cúpula gubernamental contra la militancia comunista. ¿Qué opinas de esto? Bueno, eso tiene que ser así, pues. A nosotros no nos sorprende. Lo que hacemos es, a partir de ese ataque, de esa reacción virulenta, que no es política, porque lo que intentan, nosotros no tendríamos problema en el debate político. No lo tenemos. Pero no hay debate político. Porque estamos, ¿no?, convencidas y convencidos que tenemos razón. Pero no hay debate político. Lo que hay es exigencia de subordinación. De subordinación a una política que no fue la que acordamos ni con Chávez, ni con el presidente Maduro,
cuando se firmó el acuerdo unitario marco el 26 de febrero del 2018, que ustedes incumplieron. Y si ustedes no incumplieron, no nos pueden exigir a nosotras y nosotros, militantes del Partido Comunista, que nos subordinemos a una política que traiciona el proyecto político estratégico. Entonces, ¿por qué nos agreden tanto? ¿Y por qué no quieren que se escuche nuestra voz? Porque tienen temor, ¿ves?, que las propias bases del chavismo y las masas populares conozcan la diferencia de nuestra política con la de ellos. ¿Qué es lo que nosotros reivindicamos? Ellos construyeron un pacto de élites, están en ese esfuerzo. Incluso ahorita te dicen que están reunidos en México, ¿ves?, con el G4 a escondidas del pueblo venezolano. ¿Ves? Después dirán que ellos se reúnen con el diablo para el beneficio del pueblo, para beneficiar al pueblo, pero lo hacen a escondidas, ¿ves?, en un primer momento, porque es que están tratando, qué ha sucedido allí, de qué están armando. Entonces, hay un pacto, hay un nuevo pacto de punto fijo, hay un nuevo pacto de élites en nuestro país. Y los únicos, como organización política que está en la Asamblea Nacional, porque también hay otras organizaciones políticas y populares que están enfrentando esta agresión del capital en nuestro país, que encabeza el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no?, como la única organización que estamos en el Parlamento, que somos una expresión de ese esfuerzo del Partido Comunista y de la Alternativa Popular Revolucionaria, de la PR, entonces ellos intentan callar nuestra voz porque somos los únicos que nos oponemos al pacto de élites, el pacto que construyó la burguesía, ¿eh?, la oligarquía histórica de este país, ¿no?, asociada al capital imperialista, ¿eh?, otros sectores burgueses que han tenido contradicciones con esta burguesía oligárquica tradicional y los llamados, la llamada burguesía revolucionaria, que eso no existe. Eso es mentira, la burguesía fue revolucionaria en los tiempos del feudalismo en Europa, cuando se enfrentaba el feudalismo para poder construir una nueva sociedad. Pero hoy la burguesía no es revolucionaria, es reaccionaria. Entonces ellos mismos se reconocen que tienen un nuevo grupo que llaman burguesía revolucionaria, que es un nuevo grupo burgués mafioso que controlan el aparato del Estado y que han construido una nueva alianza con los sectores del capital tradicional, proimperialista, y que los únicos que desde el Parlamento y junto a otras fuerzas políticas y sociales en el espacio sindical unitario, en la Alternativa Popular Revolucionaria, en las acciones del Movimiento Popular de base, ¿ves?, y que tenemos vocería en la Asamblea Nacional, es el Partido Comunista. Entonces intentan acallarlo, intentan agredirlo, ¿ves?, intentan descalificarlo, intentan deslegitimarlo. Y esto tiene que ver entonces también con un esfuerzo que tiene como objetivo asaltar la dirección del Partido Comunista, tomarse el Partido Comunista, así como han hecho con casi todos los partidos que están en el Gran Polo Patriótico. ¿Ves? Han, por la vía judicial, asaltado sus direcciones, impuesto direcciones subordinadas a la política del alto gobierno y de la cúpula del PSU, y hoy realmente el Gran Polo Patriótico no es ningún espacio de construcción política colectiva. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta del PCB a estas amenazas, a estas tentativas de asalto de la organización? Bueno, la política del PCB es continuar profundizando la lucha con el movimiento obrero y popular y es mantener informado al movimiento revolucionario comunista internacional de esta agresión. Entonces nosotros estamos dando la pelea en el campo interno y también la estamos dando en el campo internacional. El Partido Comunista no será arrodillado a una política distinta a la del pueblo trabajador, a la clase obrera, a la clase trabajadora venezolana, distinta a los intereses de la soberanía y de la liberación nacional y del socialismo comunismo, que son los objetivos que rigen la vida del Partido Comunista. Puede estar seguro nuestro pueblo, puede estar seguro el Movimiento Comunista Internacional, que mantendremos con firmeza las banderas del internacionalismo proletario y de la lucha por la emancipación del pueblo trabajador venezolano, así como mantuvimos en alto en el 2007 las banderas de la existencia del Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista no se doblega frente al capital, ni frente a la burocracia, ni frente a los sectores que con políticas reaccionarias intentan imponerle un rumbo distinto al de la liberación nacional, el de la lucha por el socialismo, al proceso político venezolano. Gracias, camarada Oscar Figuera, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a la audiencia de 10 minutos con el Gallo Rojo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en las calles. Hasta la próxima.